Conscientes de que la batalla contra esta epidemia requiere del esfuerzo colectivo, los sederistas granmenses se han convertido en protagonistas de varias tareas, encaminadas sobre todo a elevar la percepción del riesgo y potenciar la atención a los grupos más vulnerables en cada comunidad. Bueno, el enfrentamiento de los comités de defensa de la revolución en la COVID ha sido de gran importancia en cada una de las zonas y los CDR en cada barrio, donde hemos participado en reuniones de orientaciones desde que comenzó la COVID, las orientaciones que se le dieron a todos los dirigentes de base, a los cederistas, para extremar las medidas higiénico-sanitarias en cada una de las cuadras y de los barrios. En cada CDR se convocaron a los cederistas jóvenes para la ayuda a los ancianos, a las personas discapacitadas que no podían hacer cola ni ir a las tiendas, a las bodegas y llevarle la alimentación hasta su casa. La participación en los grupos de enfrentamiento a coleros, acaparadores y revendedores es otra de las acciones asumidas en estos meses de pandemia por los integrantes de los CDR en Granma. Se hicieron 281 grupos en toda la provincia para enfrentar a los coleros, que hoy en cada uno de estos lugares, no solamente en las tiendas de divisas, sino también en los mercados agropecuarios, en las panaderías, dulcerías, en todos los lugares donde hay aglomeración de personas, extremando las medidas. El apoyo de los cederistas granmenses al desarrollo de la agricultura familiar también forma parte de los esfuerzos realizados como parte del enfrentamiento a la epidemia en este territorio del oriente cubano, que ratifica por segundo año consecutivo la condición de vanguardia nacional de los CDR. La labor desplegada acá por los integrantes de la mayor organización de masas del país es expresión de cómo la batalla cubana contra la COVID-19 ha tenido un componente importante en la participación popular. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.